El mejor impacto que podría tener es ayudarnos a contestar algunas de las preguntas importantes que tiene la abogacía en este momento, ¿no? Una es la cuestión del talento, es decir, si vamos a seguir siendo capaces de atraer a los perfiles que nos gustan. Otra es, por supuesto, la cuestión de la tecnología. Toda la tecnología que va implantándose, pues la vamos usando, vamos siendo mejores, más eficientes, pero va a haber un cambio, un salto cualitativo en eso alguna vez con la inteligencia artificial. Por decir una tercera, pues hablaría de la implantación internacional. Es un proyecto que nace de la mano del IE, que es una institución educativa de ambición global y de alcance global, pero es una institución educativa española. Incidiendo en eso, pues tenemos el apoyo de un grupo muy, muy bueno, me parece a mí, de firmas españolas, o sea que es un proyecto que nace muy encardinado en lo que es la abogacía española.